¿Qué pasó, mi gente? ¿Cómo están? ¿Cómo me le pa? Arranquemos, mi compadre, con contentura, con alegría, porque cuando un chavista come mierda, pues yo que me alegro, yo que me alegro. Invitándote cordial, amable y respetuosamente a que te unas a esta familia. Por aquí hay un botón que dice suscríbete, es rojo. Es rojo, no, ya no es rojo. Solo dice suscríbete, luego activa la campanita, me regalas un like. Si no es mucha molestia, comparte con todos y todas tus amigas. El tema de compartir es fantástico, fenomenal, me ayudaría muchísimo y yo supremamente agradecido. Saludos, a ver, hermano, buenas noches, brothercito. Un fuerte abrazo y miles de bendiciones para ti y tu familia. Saludos, Luis Rodríguez, saludos, Alicio Laya, hermano. Yelixa Bonilla, Sergio Hernández, Anexis Plus, Yamilet Rodríguez. Ay, Dios mío. ¡Ay, Dios mío! ¡Cuánta contentura! ¡Cuánta alegría tiene este mes, chicos! Entremos de inmediato. 23. Está de tendencia, mi compadre. Todos hablan de eso. A pesar de que el hermetismo o la aceptación o la confirmación por parte de los cobardes chavistas en silencio. Como cosa rara en ellos, compadre, ¿eh? El chavista con aspiraciones de reggaetonero, alias el Duque. Efectivamente, él tiene dos o tres temas bien excesivamente bien producidos. Oíste, que esto ya estaba mirando, que yo pregunté en estos días también cuánto coño cuesta producir un video. Ozuna, el negrito, claro, creo que se llama. El que sale como un osito, una vaina. Él dio una entrevista, si no mal me equivoco, con Molusco. Creo que con Molusco. En la que afirmaba que $100,000 él destinaba aproximadamente para hacer los videoclips. $100,000, mi compadre. ¿Eh? Se responden varias preguntas. Y eso vi un clic por ahí por el TikTok. Pero se responden varias preguntas y uno comienza a entender, compadre, porque hay ciertas carreras, ciertos artistas que ahora cantan, no joda, hasta le limón y la pegan, compadre. Y te producen unos videos arrechísimos. Y por todos lados donde tú te metes los consigues. No es publicidad que están pagando, no. Es suerte y ¿cómo que se llama esto? Coño, talento, suerte y talento. Reggaetonero del Duque, que se ha gastado millones de dólares robados de su padre, Elvia Amoroso, mismo que supuestamente debe garantizar la buena función. O mejor dicho, la buena inversión de los dineros públicos. Vigilando, ¿no? Contralor es él. Usurpador, pero a fin de cuentas, contralor. Mismo que en sus narices, aparentemente, con una mirada complaciente, se dieron, no, aparentemente no, claramente, compadre, se dieron todas estas tramas de corrupciones, la de PDVSA, las muñecas de la mafia, las muñecas de PDVSA, perdón. El CNA de Diosdado Cabello. Ajá, Elvia Amoroso. Se encontraría en estado de coma inducido tras no despertar de una intervención quirúrgica. En el hospital. Ya va. En el hospital de Clínicas Caracas. Aquí hay algo raro, compadre. Aquí hay algo medio pitiyanqui, medio capitalista, ¿no? Porque debería en principio ser en el hospital CDI de la parroquia Antímano, por ejemplo, ¿no? De la parroquia El Valle. Claro, una vaina que ellos hicieron de la revolución, de los progresos, avanzando, paso de vencedores. Como para que la vaina entre por casa, deberían ellos ser los primeros que, coño, atiendan todas sus vainas en los CDI. En los médicos cubanos, en el ambulatorio cubano del barrio. No sé, digo yo. Pero bueno, aquí está el revolucionario, super revolucionario, anticapitalista, antiimperialista. Que sus videos también, por cierto, son bastante capitalista, ¿no? Capitalista, digamos capitalista, pero lo que se destacan es una fumadera de tabaco. Creo que vi un tabaco de estos habanos, de estos bichos grandes. Pero grandes y bien tejidos, ¿sabes? Pues hay que hay tabacos de mierda, esos que venden en la bodeguita para hacer brujería. Y están los tabacos de lujo, compadre, que son unos tabacos que
Yo me imagino que fumar esa vaina debe ser muy de pinga. De eso, bien cosito, bien pegadito, bien de pinga. Que tienen su forma, no joda, intacta. Creo que esos son cubanos. Habano. Sí, creo que vienen de allá de Cuba. Pero son caros los coño de madre. Bueno, él sale fumando esa vaina y un poco de mujeres moviendo el culo en todos los videos. Una fila de 20 mujeres moviendo el culo. Taca, 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 en unos Lamborghini, en unos carros arrechos. Con unos zapatos de marca capitalista. Bien producido los videos, sin mamadera de gallo. Lo único malo es que el coño madre no canta, compadre. ¡Mierda! Pero la letra es mala. El ánimo, ¿sabes? Es una mierda. Ok, esta es la versión, digamos, oficial o extraoficial que se está corriendo en las redes sociales sobre el coma, ¿no? De que fue una enfermedad, una operación que él tuvo. La realidad. La realidad, mi compadre. Y es... En principio, ¿no? En principio, parte de las razones por las que este carajito no triunfa, no triunfará, que se consume lo producido, compadre. Se huele, no joda, pero hasta el polvo de las alfombras. Mire, y después que está todo huelido, sale a grabar unas vainas. Ay, Dios mío, qué muchachito. Yo creo que yo vi por ahí el video en Twitter. Vamos a ver si lo consigo una vez y se los comparto. El Duque. Esta es la única forma en que el coño de madre logró hacerse tendencia. Porque ni grabando la socket. Ah, mira, ve. La cocaína lo mató. Ya están hablando de que se murió, mi compadre. Ay, Dios mío santísimo. Ay, Dios mío santísimo. Dos buenas noticias en un mes, mi compadre. Ay, Dios mío, que me va a dar a mí un patatún. Qué emoción, mi compadre. Tarde que temprano, lo que aquí se hace, aquí se paga, compadre. Tarde que temprano, lo que aquí se hace, aquí se paga. El bien amoroso con todos los reales. Y con todo el poder que acapara en Venezuela, no ha podido sacar al hijo de las malas mañas que anda. Y con todos los reales y todo el poder que este delincuente maneja en Venezuela, no va a poder salvar al hijo de las garras, de las mierdas estas que ellos sacan. Falleció bien feo y dolorosamente tras burlarse de todos los venezolanos. Bueno, ese es el video que les estoy diciendo, el video donde él sale. ¡Este video! Creo que es este. Nos da coñazo porque andamos rumiando. Ahora imagínense ustedes que ganó Lula da Silva. Imagínense lo que falta. ¿Ah? Ahora, si ustedes les pica, van a tener que rascarse el doble. Porque Sudamérica, ustedes saben que ya que va. Así que sigan sufriendo. Cuídense ese dulce bebé. Y yo mientras tanto me voy para Río de Janeiro. No, tú no te vas para Río de Janeiro. Tú te vas para la quinta paila del infierno, coño de tu madre, con tu comandante. Ay, Dios mío, el que está dolido es tu papá. El que está sufriendo es tu papá, tu familia y tu vaina. Uy, qué vaina tan irresponsable. Ahí sale bien emperiqueado. Así se comportan esos bichos, así. Salen con una mega hiperactividad y vaina. Y eso después está amanecido, compadre, porque el perico los mantiene ahí activos, hiperactivos y vaina. Eso es increíble. Bueno, el bicho se metía tres pases perico, tres líneas, no sé cómo se divide la vaina, tres lapiceros, tres pitillos, y salí a grabar los videos. Habla pura huevonada. Pura huevonada. Ay, Dios mío santísimo. Bueno, no queda más que agradecerle a Dios por los favores concedidos este mes, compadre. Ay, chico. No puedo. No, somos dos, Angelina. No puedo con tanto. Mira, Tibisa y Lucena no volverá. Y alias El Duque, el famoso cantante reggaetonero, compadre, que por primera vez en toda su mediocre carrera de mierda es que está de tendencia. Y por la mega recontraperiqueada esa que se metió, no, hasta por los oídos se tragó perico. Bueno, vamos a entrar en materia, mi compadre. Entremos en materia porque... coño. Yo no sé qué hago yo grabando video. Por ahí nos llegó una amenaza fuerte. Una gran amenaza. Hermano Francisco Canceneiro. Casneiro. Disculpa, hermano. Dios te bendiga, te ampara, te multiplique. Mucha abundancia, prosperidad y salud, viejito. Agradecido por el apoyo. Fuerte abrazo también... Para, coño, Argentina está golpeadita también por la vaina esta, ¿no? De la devaluación, creo que fue que vi la... No es la devaluación. Coño, vi una mala noticia de Argentina, vale. Lamentablemente, chamo. Qué increíble.
Fuerte abrazo, hermano Francisco, hasta Argentina. Fíjate. Que si veían un video más de nosotros por ahí en las redes sociales, me atenía a las consecuencias. Yo coloqué la foto por ahí en Twitter, ¿no? Porque yo no soy como Juan Guaidó. Nos amenazan, nos persiguen, nos acosan. Y muéstranos. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre, mi compadre? La Fabiana está de floja y no me arregla el apartamento. Vamos a pasar con un próximo video, chicos, hablando de gente plastemierda, gente que nos representa. Primer video. Esta es una oportunidad del país vecino, una misma familia. Va a haber un reencuentro de una familia que tiene... Gerardo Blay. Atrás Gerardo Blay, el rey de los negociadores. Stanley González. Este bicho tiene que ser bien lambucio porque es que no me le acuerdo el nombre. Y a mi derecha, el viejo no lo conozco, está el caretomate. Este tipo porque siempre tiene la cara roja, güey. Yo pensaba que era vaina del sol. Que le pegaba el sol muy arrecho en la cara y ¿sabes? Le afectaba de ese modo. Pero siempre anda rojo. Siempre anda rojo. ¿Cómo que se llama? Guanipa. Bueno, vamos a seguir escuchando. Hay que redundar en democracia y en reglas del juego claras para todas las partes que quieran participar libremente en unas elecciones que naturalmente no podemos postergar. Esperamos que tengan lugar con todas las reglas propias del sistema interamericano en el 2024. Y muchas gracias por su asistencia, ha sido muy enriquecedora la noche. Esta es una oportunidad. Bueno, simple y llanamente voy a decir, compadre, el déjà vu. Se repite el cuento de nunca acabar. Los mismos son los mismos de toda la vida. Son los mismos de hace 25 años. Incluso con los mismos discursos. Si todos votamos, vencemos la dictadura. Y repiten la misma huevonada. Cuando Juan Guaidó se sacó la votación esta de Telegram, dijeron el mismo discurso. Si todos participamos, sacamos la dictadura. Eso fue en diciembre del año antepasado. Bueno, ya han varios años que pasaron de esa mierda. Y ahí está la dictadura. En 2015 nos dijeron, si votamos todos y ganamos la Asamblea Nacional, en 6 meses sacamos a Nicolás Maduro. Esto lo dijo Henry Ramos Alú. Acabamos con la vaina del dactilar y acabamos con la cola, creo que fue. El dactilar se acabó porque no sirvió para un coño en la madre y nadie lo utilizaba. La cola no fue que se acabaron. Simple y llanamente cambiaron de lugar. Ahora no se hace cola por en algunos lados, ¿no? Porque si nos vamos para los barrios, vemos que hay colas por los clas. Si nos vamos para las gomitas trululú, también, que se hacen cola. Hay cola también por las gomitas trululú. Simple y llanamente se trasladaron. Ya no en la comida, en los supermercados, en todos los supermercados, sino que salteaditas en muchos lugares. ¡Ay, Dios mío, santísimo! Somos 706 en este momento. Agradecidos con todos y sean bienvenidos. Agradecidos con los 193 que han podido dejar su hermoso, bello y precioso like. Son los mismos, compadre. Los mismos que se han burlado de nosotros. Los mismos que han colaborado. Los mismos que nos han impuesto como una verdadera y única oposición. La única salida. La única salida para el régimen desde hace 25 años, pero que no hemos salido. Ahí están representándonos, chicos, ¿eh? Ahí están representándonos. Curioso también. Julio Borges, por ejemplo, tuvo el cargo en el interinato, compadre, y el coño de su madre no hacía ni un video. No tenía ni la delicadeza de pasar un Twitter. Y ahorita Julio Borges todo le molesta. Ahorita todo, Julio Borges todo lo critica. Ahorita Julio Borges todo lo contravía. Ahorita, que supuestamente no tiene cargo y no agarra plata. Por cierto, el señor Gerardo Blay tiene participación económica, digamos, pero no es la palabra. Tiene participación porcentual, tiene, coño la madre, ¿cómo se llama? Sociedad. Tiene sociedad en una empresa llamada Fupuca. Una empresa que no solo se ha encargado de proliferar la usura por un mal, por un servicio paupérrimo, por un servicio de mierda, de recolecta de basura a nivel nacional, que coincidencialmente Fupuca funciona
en algunas alcaldías y gobernaciones chavistas. En estos días estuvo Fupuca involucrada en la muerte de un trabajador de ellos. Se murió el señor. Sabrá Dios cómo. Yo no he investigado mucho ese tema porque realmente no quiero meterme ahí. Pero bueno, lo cierto del caso es que la empresa aparentemente está haciendo o está diciendo que fue un incidente laboral. La familia, por su cuenta, está diciendo que fue un accidente laboral. Bueno, yo lo que creo o lo que entiendo por lo que vi es que la familia está buscando justicia. Justicia significa compensación económica. Por eso es que no me quiero meter mucho en ese peo, ¿no? Pero eso es de Gerardo Blay, compadre. Un venezolano preocupado por todos los venezolanos, compadre. Super opositor, compadre. ¿Cuánto será el sueldo super considerado que le tiene Fupuca a sus empleados? Me interesaría saber, ¿no? Porque siendo de Gerardo Blay, un luchador de los derechos de los venezolanos, ¿cuánto le pagará Gerardo Blay a los venezolanos que le trabajan en la mierda esa de Fupuca? Porque supongo que él no se aprovechará de los venezolanos y por coño lo tendrá ganando $5, ni 10. Supongo yo acá, mínimo $300 mensual es lo correcto. Tomando en cuenta el precio del servicio de la mierda esa, tomando en cuenta la posición de Gerardo Blay, yo calculo que deberían estar ganando $300 al menos. Vamos a pasar con un próximo video. ¡Ey! Se me olvidaba. ¿O no? Lo que pasa es que para mañana... Se los digo mañana porque para mañana hay un trabajo policial. Próximo video. Y dice grosería, tiene bastante. Ese pancito de después. Ya. No jodas tú. Ok. Toma tu pan. Ya. Esto fue en el estado Vargas. Eso después ahí viene y le mete su rolitranco a cachetada a la chama. Esto fue en el estado Vargas. Un estado también dominado, ¿no? Por la revolución. Apresado por la revolución. Bueno, un pastor, compadre. Un pastor de estos que se rasga las venas. Que utilizan a Dios para llenarse los bolsillos. Que predican y profesan que son los mejores e intachables ciudadanos. Por eso es que no me confío de estos coño de madre. Y no, por lo menos esto no me gusta que generalice de los pastores. Bueno, dime un solo pastor que no acepte el diezmo. ¡Uno solo! Y yo pido disculpas por generalizar. Los que yo conozco aceptan el diezmo. Aún sabiendo que el diezmo no es para ellos. Ahí está el señor pastor, y así como le pegan a las mujeres, hacen cosas con los niños. En nombre de Dios. Ay, Dios mío santo. Pero bueno, esto como está, creo que está viral, pues esperemos en nombre de Dios haya justicia. Próximo video. De cosas tenebrosas que han ocurrido, donde ahí... Cosas tenebrosas que han ocurrido. Este personaje tan lindo. Ay, a él le parecen tenebrosas las cosas que suceden en Venezuela. Este Christopher Figuera. Este fue director del SEBIN. ¿Sabes? En ese mismo SEBIN, de donde han tirado gente de los pisos más altos. Ese mismo SEBIN en el que hay cuentos realmente terroríficos. Pero no porque lo diga él, sino porque él fue uno de los que ordenaba esta vaina, ¿no? Esto es bastante importante tenerlo claro porque ahora a él le parece terrorífico. Una huevona. Ay, Dios mío, pero el imperio cómo cambia la gente, chicos. Yo no creo en cambio. Vamos a seguir escuchando. De González López hacia abajo son sospechosos de la muerte de el señor Azuajas. Los tenían alojados, no sé si todavía continúa, la información que me proporcionaron algunos funcionarios del SEBIN es que los tenían alojados en el piso 11, ellos estaban comiendo a la carta, pedían y eso. Pero aparte de eso, me comenta un funcionario que la mayoría de estos hoy
presos tenían en carteras digitales donde tenían hacían sus transacciones en monedas digitales, en Bitcoin, Ethereum y las otras monedas. Hasta el mismo González López ordenó a algunos funcionarios que cargaban desde su teléfono tenían el wallet, la cartera donde tienen sus cuentas en Bitcoin o en otras monedas, y los obligaron a transferirlo a las cuentas de ellos. Eso trajo como consecuencia que algunos, ellos minaban en cantidades, bueno, increíbles, porque tenían granjas donde había más de 60.000 máquinas minando. Bueno, yo me imagino que él está hablando del estafador este, del corrupto, del ladrón, del que atraparon por la trama de corrupción, ¿no? Que ahora, compadre, es que hay veces que uno dice, Venezuela no está lista para el cambio. No, compadre. O sea, de verdad yo no logro explicarme cómo es posible que frente a lo sucedido, por ejemplo, con Tibisay y Lucena, hay gente que la lamenta. Hay gente que dice, ay, pobre, ¿sabes? Mi sentido pesa. Coño, ¿qué te pasa? No seas imbécil, mamacuevo. Esa vieja coño de su madre fue la que durante años consecutivos se burló de nosotros. ¡Nos robó! ¡En la cara, compadre! Con su estúpida frase de la tendencia irreversible. La misma cabeza de huevo que se creó una Miss Venezuela y paseaba por el balcón. ¡Ay, qué alegría! Viene la directora, la vaina esta del CNE bajando. Y se daban todo el drama. Y leía y nos contaba historia de Venezuela. ¡Sea una coño de su madre, chico! Hay gente que hoy está lamentando la suerte de Elvis Amoroso. Como el jueves, creo que fue viernes, había gente lamentando y preocupada por exigiendo justicia. Porque la dictadura malvada dañó un santico. Mira, en lo único que estamos de acuerdo es en que la dictadura es malvada. Pero no es primera vez. Es más, chico, me atrevería a decir incluso que ni siquiera se hizo la mitad del escándalo mediático. Por ejemplo, con Oscar Pérez. Por ejemplo, con el Capitán Caguaripán. Por ejemplo, con Neomar Lander. Por ejemplo, con el otro carajito, chico, que desde su conducta crearon un expediente y una pseudo investigación. Y ellos inteligentemente decidieron que fue un opositor infiltrado en la marcha opositora, que para ir a marchar se llevó una pistola de perno. Imagínate, esa vaina de vaca. En mi vida he visto una vaina de esa más que en foto. Y se le acercó a Pernalete de entre cientos de miles y le metió un vergazo. No sé cómo se llamará mala la acción que hace ese arma. Y jodió a Pernalete. Eso lo dijeron en Zurda Conducta. De manera... coño, ¿cómo lo digo? ¿Sabes? O sea, ellos se creyeron el embuste que estaban diciendo. Desde un medio de comunicación. Afirmaron con vehemencia que a Pernalete lo jodió un opositor. 6 meses después, la fiscal está de mierda, dijo, y involucró a unos guardias nacionales. Es más, chico, uno de los del SEBIN que tiró al van por la ventana de los condenados está libre hoy y está trabajando en el aeropuerto internacional de Maiquetía con un cargo de libre remoción, un cargo de confianza, un cargo de dirección. Pero bueno, volviendo al tema. No sé si es que hay muchísimos chavistas, ¿no? Y se está haciendo, logran llevar la tendencia a ese punto. Coño, pero hay mucha apatía con los chavistas, compadre. Ay, por el chavista. Huevo, nada, pues. Entonces digo que no estamos, o no están, ¿no? No están, porque a mí me importa un culo. Si se quitó, si se la quitaron, si se jodió, si lo jodieron, me importa un culo. Un vagabundo menos, compadre, que tiene que mantener. Ahorita sale la mamá y la hermana pidiendo justicia. ¿Y cuándo salieron esas dos mujeres? A decir cualquier mierda por Venezuela. Ahorita sí, porque le jodieron la gallinita de los huevitos de oro. Me importa un culo.
O sea, literal, me importa un culo. Y estoy seguro, compadre, que el día, no de la mano de ninguno de estos mamertos, de los verdaderos opositores, sino en la mano de alguien que realmente tenga la bola bien puesta. Ah, porque por ahí andan diciendo que no van a entregar a ningún venezolano en bandeja de plata. Habrá visto usted, pues. Habrá visto usted, pues. Diosdado Cabello no puede ser extraditado. ¿Cómo se nos ocurre perversamente pensar que Diosdado Cabello puede llegar a ser extraditado, compadre? O extraditado, o entregado, o quintado, o la que sea. Entonces, bueno, chicos. Suponiendo que en Venezuela se agarre el poder y se anden con esta mamertería, con esta guabinería que no ha tenido el chavismo, porque ellos cuando necesitan contundencia salen y echan plomo. En dos meses, compadre, yo creo que en hora estamos fuera del poder. Inmediatamente. Porque ellos tienen bases conformadas, ellos tienen colectivos, ellos tienen VCH, ellos tienen las milicias revolucionarias estas de mierda de puro viejito, que a veces las subestimamos. Que las subestimamos, compadre. Pero no siempre es chistosito, ¿no? No siempre es chistosito. En fin. Para salir del chavismo es importante arrancarlo de raíz, compadre. Todo, total. Y con esta huevón, ay, pobrecito, ay, mira, ay, hay justicia para el corrupto. ¡Qué bañeta! No, hermano, yo para esa paga no sirvo. Prefiero no grabar un coño. Yo no. ¿Cuánto daño ha hecho esta gente? ¿Cuánta gente inocente han perecido por las malas gestiones de estos delincuentes? Ah, claro, lo que pasa es que como ellos no tienen un lobby, ¿sabes? Cámaras, para cuando los llevan, para cuando los presentan, para cuando los sientan en la sillita con lacitos de mierda. Pretenden, a juro, que nos casemos con esta historia. ¡Ay, que vivamos la emoción de los personajes! ¡Reclamemos justicia por los corruptos! No, chicos, yo no hago eso. No, yo celebro. Ya, un corrupto menos. Próximo video. Ya los buses en Venezuela están llegando a otro nivel. Al nivel del tierrú. ¿Quieren meter una idea? A mí esto me parece bien terru. Ordinario, meterle un televisor de 42 pulgadas a una encaba. ¡Ay, por Dios santísimo! ¿Para qué? Para aturdir a la gente y que mientras tanto vean a la cosa esa que tenían puesta ahí. Dígame cuando el chofer va despechado, compa. ¡Uy, Dios mío santísimo! ¡Un osito! Y esa corneta retumba como lo me dicen. ¡Anda! Y ve el videoclip del osito dormilón, compa. Imagínate tú, un jueves, compadre, viviendo en los valles del Tuy y mamándote el vallenato despecho del señor encabero que pone esa mierda a todo volumen, porque se ve claramente que le metió corneta, no. Ya los buses, mira, en Venezuela están llegando a otro nivel. Ahí por encimita vi 4 medios y 2 Twitter. Esa vaina suena duro, compadre. Eso es a las 4 de la mañana, tú bien cansado, ya para que te falte un día para terminar la semana. Y el coño de madre en cabera escuchando vallenato con televisor. O sea, tienes que mamarte el vallenato a juro, compadre. Increíble, increíble, increíble. Yo definitivamente, ay, Dios mío, mientras más veo a mi compadre, más me asusto. De verdad que sí. Le voy a mostrar este video para que terminemos asustándonos como es debido, porque uno cree que cuando... Vamos a ver el video rapidito. Le quité la música porque tenía una música, pero esto es en los Estados Unidos, compadre. Estados Unidos, Imperio Malvado, compadre. Mira. O sea, para ponerle esa vaina, el camión tiene que ceder. O sea, hay un camarada, también me imagino que corrupto, porque cualquier pelabola que se fue por el Darién, no creo que llegue comprando camiones.
Ay, Dios mío, y si pides que viajen el volumen, te bajan a coñazo. Sí, sí, y no te duelen el pasaje. No, por eso, y que Venezuela está subiendo el nivel. ¿Nivel de qué? ¿Nivel de los tierrujos? El nivel de... O sea, esto, ¿saben qué va a ser bien para irse de paseo? Una vaina de esta, de paseo colectivo, ¿cómo que se llamaba? Eso, que tú reúnes ahí con la cuadra y pagan una encaba entre todos. ¡Una excursión! ¡Ah, para eso sí, eh! ¡Uno jode! ¡Pero coño! ¡Coño, compadre! Eso debería ser ilegal, chico. Eso debería ser ilegal. Por cierto, en Cava Marginal, exactamente, mi amiga Yelixa. Por cierto. Mira, a mí me... yo no sé qué me está pasando a mí con los puntos, las comas. Me las estoy metiendo en el culo, me imagino, porque... O sea, es pelado como de primer año. Y le preguntan que qué duele más. Si sacase una muela o que lo cojan por el culo. Así está Venezuela, mi compadre. Así está Venezuela. Así está putamente Venezuela. Cuídense, se les quiere y se les agradece. Si me puedes regalar un retweet en ese, entra a mi perfil de Twitter, GreakVidey, así tal cual, y busca ahí. No tiene pérdida, compadre, vas a escuchar la vocecita. Me regala un retweet y acuérdate que el coño madre fiscal este, si no es viral, no lo atiende. Eso no es mío, yo no gano ni medio. Ahora, sí me daría bastante satisfacción ver a estos que abusan, porque es un abuso, claro, preso, ¿no? O barriendo por ahí en la calle, pintando una acera con algún tipo de correctivo. No me gustaría que se lo hicieran a un hijo mío. Cuídense, se les quiere y se les agradece. ¡Ay! Agradecerle a Dios por los buenos y buenas noticias de este mes, compadre. Esperando que el mes que viene sea Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, ¿sabes? Gente que coño, que les duele en el culo los chavistas. Dios bendiga a Venezuela libre por siempre y para siempre, porque libre fue, compadre, y libre va a volver a ser. ¡Claro que sí! ¡Nos vemos!